Muy buenas a todos, bienvenidos a mi visión del mercado americano y jueves día 24 de octubre del año 2024. Arrancamos con SP500 índice en contado, gráfico diario, caída en la sesión de ayer miércoles de un 0.92%, cierre en los 5.797.42. Fijaros toque en el mínimo de la sesión en nivel de resistencia máximos del pasado mes de septiembre y media de 100 sesiones simple con pendiente, como vemos, alcista, pasa por los 5.561. Nos vamos a cambiar al Nasdaq 100, en contado, caídas en la sesión de ayer de un 1.55%, pero también que nos vamos a un nivel de resistencia máximo, lo teníamos marcado dentro del gráfico, máximos de agosto, cierre en los 20.067, media con pendiente alcista, que pasa actualmente por los 19.553.9. Nos vamos a cambiar SPY, ETF referenciado al SP500. No tenemos señal de entrada en sistema de sobreventa. 17% de las 503 acciones que componen el SP500 estarían en situación de sobreventa. Sobreventa lo tenéis aquí en la leyenda izquierda, RSI 2, dos periodos cruzados por debajo del nivel 20. Por lo tanto, estamos fuera dentro del sistema de sobreventa. Y también vamos a cambiar a QQQ, ETF referenciado en las 100 Veremos que también 17% estamos también fuera. Y nos volvemos al contado del SP500 para mirar la encuesta de sentimiento. Ya tenemos los cambios en la sesión de hoy. Sentimiento alcista en la encuesta ahí desciende. Fijaros, pasamos del 45-50% al 37-70%. Histograma de color verde, lo tenéis aquí la leyenda a la derecha. Y aumenta el sentimiento en la misma encuesta ahí, sentimiento bajista del 25-40%, pasamos al 29-90%. Fijaros a la derecha de todo, histograma este de color rojo, como aumenta 29.90%. En la parte inferior, indicador de sentimiento de mercado FinanGrid de la CNN, estamos en nivel de codicia bajando 62, nivel como vemos 62. Y vamos a mirar la volatilidad a 30 días del BIX. Ahí lo tenemos, volatilidad, fijaros en nivel prácticamente en reversión a la media 19.24. Nuestro nivel de reversión a la media es esta línea de color rojo 19 y nos estamos, si os fijáis, alejando del nivel de confort 12, que bajo mi punto de vista es el nivel óptimo para seguir subiendo de una forma lenta y controlada. Nos vamos, bueno, vamos a pegarle un vistazo al sistema del Vicks, a ver si. No, fijaros, eh, el indicador está de momento por debajo del nivel 1 en 0.96008. No tenemos señal de entrada. Y nos cambiamos a momento del mercado, momento de Wall Street en positivo, 9262 y descendiendo, fijaros, el indicador baja. Nasdaq también en negativo, en este caso en menos 59.94 bajando, al igual que también... Street y el momento del Nice en positivo y también descendiendo 152.56. Vamos a mirar máximos y mínimos. Bien, máximos y mínimos eh, ligeramente al alza. Fijaros la pendiente del indicador de color azul que es la diferencia entre los máximos de 52 semanas y mínimos de 52 semanas en 186.995. Comentaba en los últimos vídeos que empeoraba esos máximos respecto a los mínimos, y fijaros, prácticamente empate entre los máximos de 52 semanas, línea verde y los mínimos de 52 semanas, línea roja, como vemos, mínimos 162, máximos 155. Esto de aquí lo comentaba ayer, no es bueno, tampoco es buena la volatilidad, que bajo mi punto de vista sigue. Alta y comentaba, nos cambiamos a las líneas de ascenso-descenso. Esta pequeña divergencia bajista en la línea de ascenso-descenso, no así en la total. Y de momento, pues fijaros, desciende, desciende el indicador, la línea de ascenso-descenso de color rojo del nice Acompaña el actual movimiento correctivo. Estamos actualmente en un movimiento correctivo. La línea de del Nasdaq también desciende. Y vamos a mirar respecto a sus medias exponenciales de 200 sesiones. cada Línea, ascenso de descenso, comenzamos con la línea D del NICE, por encima de su media de color rojo exponencial, 200 sesiones, el Nasdaq Mal por debajo, NICE American Antiguo Amex también por debajo. Y la línea total, la suma de las tres líneas, línea ascenso-descenso del NICE, Nasdaq más NICE American representa unas 7500 una empresa, lo tenéis aquí en la leyenda. Entre paréntesis a la izquierda, como vemos de momento, desciende, como vemos la línea censo-censo, total, pero de momento por encima de su media exponencial de 200 sesiones. Si vamos a mirar el conteo, ha denormalizado. Comentaba en el vídeo de ayer que ya teníamos. Ya tuvimos el cruce por debajo del nivel 80, que era el pistoletazo, la señal de alerta que nos podía indicar que venían curvas, que venía un movimiento correctivo. Así está siendo, fijaros, estamos actualmente en un movimiento correctivo. Baja de nuevo a 57.9581, ha denormalizado el NICE de color negro, se aproxima al nivel 50. Si tenemos un cierre de la línea, ha normalizado del NICE de color negro por debajo del nivel 50, vamos a finiquitar, vamos a dar por finalizado este gran módulo alcista, también con sus movimientos de, como vemos, de bajistas, de retroceso, nacido el 19 de abril, ¿de acuerdo? ¿Eh? Si se da el caso, que se está, fijaros, eh, ya aproximando al nivel 50. En cuanto a denormalizado del Nasdaq de color azul de momento se mantiene por encima del nivel 50 en 51.9157 en la parte inferior, oscilado en malila no hemos tenido ninguna divergencia alcista y la última es esta de aquí octubre del año pasado, la tenemos marcado en el gráfico y también en el indicador. Como siempre tres niveles clave a controlar, a vigilar próximo a los 5400 el arranque de este segundo impulso alcista 6 de septiembre hay que vigilar los mínimos del pasado día, 6 de septiembre marcados en los 5402.62, más abajo tenemos el arranque de este primer impulso, hablamos del día de la fecha 5 de agosto, mínimos low 5119.26, también hay que vigilar este nivel y luego el gran el gran Impulso alcista, tercer impulso alcista, el arranque nacido el 19 de abril, low mínimos 4953.56. En resumen, de momento, como hemos visto, las pendientes en las medias de 100 sesiones simples, tanto en SP500 índice como en NASDAQ 100, permanecen alcistas, Tenemos ya el momento de mercado. Descendiendo, máximos y mínimos están estropeados, volatilidad bajo mi punto de vista a nivel alto, línea de ascenso, descenso con una pequeña divergencia en la línea del nice, y como vemos, ya a punto de finiquitar este gran tercer impulso alcista. Las cosas, como vemos, están torciendo dentro de los índices. Eso nos está indicando la amplitud de mercado, el market time. Y bien, vamos a dejar. El análisis del mercado. Aquí nos vamos a mi Twitter, vamos a comentar varios tips que puse ayer. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta y es que las tendencias no tienen un límite predecible. O sea, si ahora mismo nos vamos, nos volvemos al gráfico del S&P 500 y vemos una gran tendencia alcista, no sabemos hasta dónde puede llegar esta tendencia, no sabemos si ahora mismo estamos un movimiento correctivo y luego vamos a romper y tirar hacia arriba o este es el final de la tendencia alcista. No se sabe, no se puede adivinar, no se puede prever. Por lo tanto, si no podemos pronosticar, predecir el fin, el límite de una tendencia, ¿qué hacemos? Pues entonces lo que hacemos es confiar, seguir nuestros sistemas de inversión y no ideas preconcebidas. Es que, a ver, creo ya que ya viene el mercado bajista. No lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es seguir nuestro plan de trabajo, invertir con disciplina. Bien, el siguiente nos dice que el mercado puede seguir avanzando más allá de lo que tú piensas. Volvemos a lo mismo. Es que yo creo que ya no vamos a subir más. No se sabe. No te quedes atrapado en creencias. Operar siguiendo estrategias es vital, es clave, que es lo que tenemos que hacer. ¿Mm? Seguir sistemas de inversión. Apostar por una corrección solo porque parece inevitable es una receta para perder. Sigue los datos, no tus corazonadas. Y ya la última nos dice, nos habla también el tema de las tendencias y nos dice que evita justificar operaciones solo porque crees que el mercado ha subido demasiado ¿eh? las tendencias te pueden sorprender y durar más de lo que tú te imaginas ¿eh? y entonces al ver qué es lo que tenemos que hacer cómo planteas tú esto pues nos vamos a mi captura y yo lo planteo de esta manera a la derecha inversión estadística tenemos un plan de trabajo, combinamos sistemas de inversión, sabemos el riesgo de cada sistema de inversión, lo tenemos determinado, gano, me genera confianza, pierdo, me genera disciplina, estoy en el lado correcto. Lado incorrecto, lo que hace la mayoría, inversión emocional, yo creo que ya hemos subido mucho, yo creo que esto puede continuar subiendo, yo creo que esto va a bajar, yo creo que por aquí viene una corrección, yo creo que por allá Envidia ha subido mucho etcétera, etcétera. No tiene ningún sentido. No tienes ningún plan de trabajo, no tienes estadística. Si estás ganando, muy probablemente estás ganando porque el mercado ha subido y es suerte, no es conocimiento. Gano te puede generar adicción, comportamientos de jugador, ludopatía. Si pierdes, me frustro, con la venganza, etcétera, etcétera. Esperanza también entraría aquí. Lado incorrecto. Es muy sencillo. O sea, es dejar esto de aquí, una cruz, y pasarse poco a poco aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, y lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a la nota importante. El disclaimer. Ahí aparece. De Bolsa General que nos viene a informar, a decirnos que no somos ni asesores ni gestores. Somos formadores en Bolsa General. Los cinco puntos y todo lo que acabamos de ver en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta. Lo tienes aquí en rojo. No ofrecemos en Bolsa General ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado. Si ya estés hasta aquí, te agradezco tu interés y confianza. Si quieres, dame likes, comparte el vídeo, déjame también comentarios. Nos oímos mañana viernes. Que termines de pasar un buen jueves. Muchas gracias, adiós.